a las 2:30 de la madrugada de hoy día jueves, un grupo muy grande de militares fuertemente armados llegaron a donde estábamos frente al palacio y a la fuerza, eran como 5 o 6 militares por cada persona. Nos cogieron, nos secuestraron, a María le dieron golpes, a muchas personas le dieron muchos golpes y forcejeos, nos quitaron los celulares, todo. Y preguntando que a dónde íbamos, que nos querían chequear porque estábamos, dice que todos enfermos, que nos llevaban al hospital. Entonces fueron momentos de terror porque no sabíamos realmente quiénes eran. Nos quitaron las pertenencias, los celulares, todo. Entonces nos trajeron aquí al Hospital Traumatológico Darío Contreras, a otro grupo, al Moscoso Puello, y otro grupo a las Fuerzas Armadas. Y cuando estábamos aquí en la guagua, un militar que estaba allá nos dijo que nos bajáramos porque si no iba a haber mucha represión, estaban todos los policías antidisturbios para tirarnos bombas lacrimógenas dentro para que bajáramos de la guagua como han hecho con otros grupos. Entonces nos bajamos de la guagua, aquí no había nada de chequeo médico, era todo mentira, y cuando estábamos dentro ya todos los militares se fueron. Ustedes pueden comprobar que no queda ningún militar, todos se fueron, nos han dejado tirados aquí en la calle en 3 grupos. Pueden hablar. Edith Febles, La Cosa Como Es. Muy buenos días, señores. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Así comenzamos nuestra jornada de hoy del programa La Cosa Como Es, dándole a ustedes la información de lo que ocurría esta madrugada a las 2. El testimonio que escuchaban era del padre sacerdote dominico Miguel Ángel Gullón, que narraba las circunstancias en las que agentes policiales llegaron esta madrugada al campamento que ocupaban por 6 días campesinos que vinieron desde el Ceibo a pie para reclamar la intervención de las autoridades a fin de delimitar los terrenos que reclaman y que le han sido expropiados. Esos terrenos le fueron entregados por Joaquín Balaguer en un asentamiento agrario. Se esperaba una respuesta, obviamente nadie se imaginó que esta iba a ser la respuesta, la más hostil de todas. Cuando fueron desalojados a la fuerza, algunos de ellos golpeados y llevados a diferentes hospitales. Fueron horas de confusión. En un momento determinado, a uno de los grupos le dijeron que sería conducido directamente a la provincia del Ceibo, pero finalmente eso no ha ocurrido. Los campesinos se encuentran ahora junto al sacerdote que los acompaña en la residencia de las misioneras dominicas, muy próximo al lugar donde se encontraban acampando desde hace 6 días, reclamando la intervención del Ejecutivo en el conflicto que les ha movido durante más de un año. He procurado tener algunos testimonios aquí en nuestros estudios. Tenemos a 3 de los que fueron desalojados anoche que nos cuentan las circunstancias en las que se encontraban completamente dormidos cuando de repente la mirada y lo que encontraron de frente fue gente alándole. Muchos de ellos perdieron ropas, zapatos, sacados de mala manera de ese lugar. Vamos a tener en el día de hoy un programa que incluye además la agenda que ya estaba propuesta, que es la de la seguridad social vital para este país. Y Ana de Olio, que es una abogada especialista en ese tema, de las mejores, ustedes la conocen, va a estar en nuestros estudios. Algunas decisiones y se han anunciado, se han decidido en los últimos días, y es bueno que la gente comprenda lo que ha ocurrido en el tema de la seguridad social. Yo les invito a que ustedes puedan hacer sus preguntas cuando Gianna de Olio esté aquí. Pero antes, vuelvo la mirada atrás con estos campesinos. Quiero de alguna manera documentar lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Como les dije, después de la pausa tendremos el testimonio de 3 de ellos, pero ahora quiero tener el testimonio que fue grabado por el periódico Diario Libre en una transmisión en vivo que hizo desde su canal de Facebook, donde Diario Libre estaba en la residencia en la que en este momento ellos se encuentran. He tomado parte de esos testimonios. Ahí está el padre Miguel Ángel Gullón, están las misioneras y están los campesinos. Veamos lo que ellos contaban. Están diciendo que lo sacaron normal. Están diciendo por algunos ningún operativo médico nos esperaba. Allí no había nada, nos dejaron tirados en la puerta del hospital, no había nada. Adelante, paciente. Incluso tiraron bombas lacrimógenas dentro de la guagua de las personas que no se querían bajar. Dentro de la guagua tiraron bombas lacrimógenas. Y nos sacaron por la fuerza. Hubo mucha fuerza, mucho abuso y muchísima violencia. Muchísima violencia. Sí, nos sacaron a las 2:30 de la madrugada, estábamos dormidos
y llegaron y nos zarandearon y nos dijeron, venga, váyanse, váyanse, pónganse los zapatos, cojan sus cosas. Y dijimos, no, aquí nos quedamos sentados. Entonces ellos, las personas que tenían celular, se la tiraron, se lo cogieron. Al padre le han quitado el celular, no tiene celular, a mí también me lo quitaron, nos quitaron absolutamente todo. Y luego, cuando nos resistimos, porque intentamos hacer una cadena humana, las personas que estábamos allí, agarrarnos, nos cogieron entre 5 o 6, incluso nos golpearon, y nos golpearon fuerte y nos metieron a la fuerza en la guagua. Y de allí nos llevaron hasta diferentes hospitales, en 3 guaguas diferentes, y a las personas que no se querían bajar de la guagua y estaban allí resistiendo, le tiraron bombas lacrimógenas, le tiraron gas pimienta dentro de la guagua. Imagínense que hay muchísimas personas mayores, estaban muy conmovidas, conmocionadas, ha sido realmente traumático lo que se ha vivido allí. Ha sido, así que, sí, no hemos abandonado, nos han echado por la fuerza. El hecho de violentarnos, el hecho de reprimirnos, el hecho de desconsiderarnos de esa manera, mira, como yo estoy, nosotros fuimos, esos son ronchas. Y mi clavícula aquí, que voy al médico ahorita, también, porque nos entraron a la fuerza entre 5 militares, nos tocaron por toda parte, llamaron a las mujeres cuando nosotros le gritamos, nos están tocando. Y si fue para llevarnos al médico, como ellos dicen, bajo el alegato de que nos estábamos muriendo, que aquí nadie se está muriendo porque le hemos dado seguimiento permanente, estamos bien sanos, estamos mejor que nunca. Si fue de verdad que era para llevarnos al médico, ¿por qué nos ultrajan? ¿Por qué nos violentan? Fue muy violento cómo nos cogieron de allí, de forma tan violenta. No nos llevaron de la mano a la guagua. Fue de forma muy, 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 muy violenta. A muchos les desnudaron, les quitaron las pertenencias, los celulares. Fue muy violento y en un tiempo récord. ¿Por qué a tiempo récord? Porque, por desgracia, ustedes que nos han acompañado todos los días, en ese momento a las 2:30, ¿por qué lo hicieron a las 2:30 de la madrugada? No había ningún medio de comunicación y cuando algún celular se prendía, ahí mismo era que lo robaban. Y luego, cuando llegamos a los hospitales, allí estábamos dentro de la guagua, no había ningún médico, no había nadie. Y en un momento, ya les dirán, en un hospital tiraron bombas lacrimógenas dentro del autobús. A nosotros nos avisaron, bájense por favor, que les van a tirar bombas lacrimógenas. Miramos para atrás y había un efectivo muy fuerte con escudos y preparados con las bombas. Entonces bajamos, nos dejaron ir al baño y ya en un momento ya no había ninguna policía. Fueron las hermanas dominicas que nos fueron a traer aquí a la casa donde estamos ahora. Campesinos y campesinas de la Asociación Mamatingó por generaciones han trabajado esa tierra en La Culebra, la tierra de Dios que llaman ellos, del Distrito Municipal Vicentillo en la provincia del Sello. En el año 75 el doctor Joaquín Balaguer le declaró de utilidad pública. Ustedes vienen trabajando esa tierra, déjenme declararla de utilidad pública para que nadie les haga daño. El decreto número 486 está hasta ahora, en este momento, no fue nunca derogado. Y hace 4 años a esta parte los campesinos han sido criminalizados, fuertes desalojos. El desalojo más fuerte fue el año pasado, el 6 de septiembre, cuando un fuerte contingente de militares y civiles destruyó 212 casas, apresó a muchos campesinos por 9, 7, 5, 3 meses. El 25 de marzo asesinaron a un niño, por aquí está su mamá, Luz María, a Carlos Rojas Peguero, cumple 7 meses de asesinado, un niño de 12 años. Criminalización es una lista de 50 órdenes de arresto. No hay más campesinos aquí porque están en orden de arresto, porque salen de su casa, les arrestan, porque hay un poder político y económico muy fuerte en la zona. Edith Febles, la cosa como es. Yo ayer en Twitter puso varios mensajes explicando un poco la situación y explicaba que había un sacerdote que falleció, que decía que el Ceibo es un pueblo al que nadie pasa por el Ceibo para ir a ninguna parte. Al Ceibo hay que ir, o sea, usted no necesita pasar por ese pueblo para llegar a ningún lugar, ni siquiera a Miches, porque ya a Miches usted se va por Atomayor y evita el Ceibo, no tiene que pasar por el Ceibo para ir
Entonces se va a la provincia de la Altagracia por otro lado. O sea, no le conduce a ningún lugar, es un destino en sí mismo. De modo que ilustraba de esa forma la soledad de esta provincia, una provincia que se ubica como una de las más pobres del país. Sus tierras, desde que yo tengo uso de razón, han sido motivo de conflictos, compañías que han rodeado, bordeado esa provincia, que se apropiaron de los mejores terrenos, con pocas posibilidades para los campesinos de tener espacio de trabajo, ni vivos ni muertos, porque en el cementerio de la provincia del Ceibo ya no hay espacio para abrir nuevos nichos. Se alquilan tumbas, gente que tiene tumbas hechas y la alquila, no hay espacio para abrir nuevos nichos. Pueden saber la situación de esa provincia. En el caso de estas personas, desde el año 1975 habían sido asentados en un proyecto agrario. Algunos de ellos salieron de esa comunidad, otros se quedaron viviendo toda la vida ahí. Yo conocí, por ejemplo, una señora en el campamento que tiene más de 70 años y toda su vida estuvo ahí, en una casa de madera. El desalojo, ilustrado en algunos casos por videos, muestra que entran vehículos pesados y destruyen casas, que llamamos casas, pero en realidad eran casuchas, viviendo en la más extrema de la pobreza, los cultivos que tenían o sacando su ganado. Así fue que comenzó este proceso hace poco más de un año, cuando llegó un señor que ellos le llaman el cubano, que es un ciudadano que supuestamente llega con títulos de propiedad. Lo que está pidiendo la gente es que se haga una delimitación. Varias veces han venido al palacio, varias veces le han prometido que eso se va a hacer, que eso se va a solucionar, incluso en momentos determinados pareciera que le dan la razón, pero luego todo eso se olvida. Los campesinos salieron desde el Ceibo, un lugar donde nadie va a buscar frente a la autoridad un árbitro, eso era lo que se pedía. De modo que esta respuesta era totalmente inesperada, innecesaria, injusta y de alguna manera soberbia. Es cuando no hay espacio para escuchar y para decir, que no se le quita un pedazo a nadie. Con decirle a un grupo de campesinos con la ropa roída por el tiempo, pasando hambre y miseria, mira, aquí estoy yo para escucharte, hay un alto funcionario, alguien que dice, que decida de verdad. Pero eso no fue, y lo que ocurrió anoche fue ese desalojo violento. Como les decía, tengo a tres de estos campesinos desalojados anoche en los estudios. Voy a conversar con ellos, que cuenten de primera mano lo que vivieron. Ellos, los demás, incluyendo al sacerdote dominico que les acompaña, están en la casa de unas misioneras, de las misioneras dominicas, muy próximo al lugar donde fueron desalojados. Mientras tanto, les voy a dejar, por ejemplo, en cuál era el ambiente que había previo a esto en el entorno de las oficinas gubernamentales, un entorno que por estos días se llenó de música, de atabales, de guira, de tamboras, que fue lo único que no le quitaron porque le habían quitado la lona impermeable que tenían para tirarla en el suelo, dormían en el suelo. Pusieron unos baños móviles, algunas organizaciones no gubernamentales también se los retiraron, incluso una silla que le llevaron a un anciano que, aunque dice que tiene 76 años, pareciera que tiene la edad de mi padre cuando murió, que tenía 93. Era la impresión por lo, la situación física en la que se encuentra. No obstante, debo decir que pese a eso, y a que había gente de muchísima edad, esta gente caminó más de 138 kilómetros a pie, desde el Ceibo hasta el Distrito Nacional, para situarse en esa protesta frente al Palacio Nacional. Anoche fueron desalojados. Le dejo con la música que cantaban ellos, algunos incluso cantautores populares pasaban por allí, algunas organizaciones le han estado dando apoyo, y cuando regresemos de esa pausa estaremos con estos tres para que nos cuenten lo que pasa, y posteriormente hablamos con Gianna de Olio de la Seguridad Social. La Virgen de Altagracia, la que a Jesús acompañó, en la cruz hasta la muerte, hemos de triunfar con Dios, con la cruz hasta la muerte.